Tengan todos muy buenas noches. Me dicen por favor si me pueden escuchar. Buenas noches, sí. Buenas noches, sí. Permítanme que yo no los escucho bien. Permítanme. ¿Ustedes sí me escuchan bien? Sí. Hoy sí los escucho bien. Gracias, gracias, Elías. Muy bien, miren, tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos al curso de Excel avanzado. Desde ya, mis felicitaciones a cada uno de ustedes por este esfuerzo grande que han tomado para poder estar en lo que corresponde a este horario. Que ustedes ven, nuestro horario va a estar de 9 a 10 de la noche. Pero créanme que al final las felicitaciones se las llevan cada uno de ustedes porque van a lograr obtener el diploma que los acredita que ustedes saben Excel avanzado. Entonces es importante saber de qué para los que han iniciado desde Excel básico, Excel en este caso intermedio, creo que ya este es el último módulo que les corresponde a lo que es este programa. Y espero que con cada uno de las de todo lo que han venido aprendiendo, hoy van a seguir colocando, realizando acciones y haciendo en práctica todo lo aprendido desde el módulo de lo que sería Excel básico. Voy a dejar de compartir en este momento pantalla. No sé si pueden activar su cámara. Es importante que tengamos nuestra cámara activada cuando iniciamos, en este caso, sesión. Recordarles que es importante, ya que, pues lo pide, ¿verdad? Lo que es inglés corporativo para poderlos estar viendo. Bueno, tengo acá a Elías, creo que tengo a Roberto, que han estado conmigo en Excel intermedio. Sí, ¿verdad? No sé si hay alguien más acá que estuvo conmigo en Excel intermedio. Muy bien. Es un gusto entonces poderlos nuevamente tener acá, lo que ya compartimos, lo que serían sesiones anteriores de lo que es el curso de Excel intermedio. Muy bien, miren, para los que no me conocen, me voy a presentar. Mi nombre es Vanessa Astrid Rodríguez Córdoba. Pertenezco a lo que son el grupo de formadores del Centro de Formación de Inglés Corporativo. Y es para mí un gusto tenerlos acá y que sean partícipes de este curso, que es para cada uno de ustedes, pues la finalización. Y espero que igualmente ustedes puedan seguir teniendo otros cursos que los ayuden a poder tener conocimiento acerca de este programa. Como normas de convivencia, pedirles el favor que ustedes pueden levantar su mano virtual en cualquier momento para poder hacer una pregunta. Igualmente pueden activar su micrófono. Es importante que cada uno de ustedes, cualquier consulta que tengan, ustedes pues la pueden hacer ya sea por medio de lo que es el chat, por medio de la acción de levantar su mano virtual y en este caso pues poder también activar lo que sería su micrófono. Pedirles el favor de guardar silencio a la hora de clase formativa virtual. Desde el momento que ustedes ingresan a la sesión, automáticamente esto está siendo grabado. Entonces, pedirles el favor que puedan estar visualizando que está en silencio, mute, en este caso su micrófono. No queremos en ningún momento poder escuchar, tal vez están con su familia, están conviviendo, entonces de repente pues se puede activar en este caso el micrófono. Entonces, pedirles el favor de estar siempre, siempre pendiente. Porque de lo contrario, si llegáramos a escuchar algo, esto va a quedar acá grabado. Pedirles, como siempre,
dirige usted con respecto, con respeto a cada uno, tanto a mi persona pues, como a estos compañeros. Siempre recordarles que acá somos un grupo y todos estamos aprendiendo, igual como yo también en algún momento puedo aprender algo de ustedes. Entonces, acá, cualquier duda que usted tenga, no dude en hacerla. Recordarles que tenemos el grupo de WhatsApp en el cual, pues ahí estamos comunicándonos para cualquier consulta que ustedes tengan. Igualmente pedirles activar su cámara, es importante que su cámara esté activa. Recordemos que estamos en la virtualidad y una de las netiquetas que nos dice es que cuando estamos en una clase, por medio en este caso de un programa, debemos de tener nuestra cámara en este caso activa. Si usted tiene algún problema, pues con gusto me lo hace saber por medio del chat. Yo voy a comprender, pero igualmente pues pedirles que puedan tener en este caso pues su cámara activa. La fecha del curso, iniciamos este día 7 de septiembre. Nuestros horarios o nuestros días van a ser de lunes a viernes, pero para lo que es el inicio, iniciamos este día 7 de septiembre y vamos a estar finalizando el 5 de octubre. Recordarles que la próxima semana tenemos un día de asueto que corresponde al 15 de septiembre. Entonces, es por eso que nuestra finalización va a ser el 5, en este caso de octubre, que igualmente va a ser día jueves. Vamos a permanecer 4 semanas. Nuestras jornadas van a ser de 1 hora, en este caso de 9 a 10 de la noche, completando en este caso 20 horas. La plataforma se encuentra 24/7 activa para que ustedes en cualquier momento que ustedes tengan tiempo puedan ingresar al aula virtual y poder ir trabajando cada una de los temas que se encuentran y lo que son en cada sección dentro de ella. Quiero pasar a compartirles lo que sería nuestra aula virtual para que ustedes puedan, en este caso, conocerla. Para los que han ingresado de una sola vez al curso de Excel Intermedio, pueda suceder que así sea. Entonces, a ustedes se les ha brindado un usuario y una contraseña en el cual se les proporcionó por medio de correo electrónico o puede haber sido también por su WhatsApp. Tenemos 4 secciones que vamos a ir trabajando. Cada una de las secciones ya se encuentra activa desde el momento que ustedes ingresan al curso. Nuestra primera sección 1 corresponde a los temas de funciones indirecto. Siempre va a corresponder a 5 temas, 5 foros diarios y en este caso ahora van a ser de 4 preguntas, o sea que 4 terminaciones de preguntas cortas, que siempre son de 4 o de 3 a 4 preguntas que se les hace que ustedes deben de ir respondiendo. Tenemos nuestro manual de participante, que igualmente usted lo puede descargar. Acá se encuentra en PDF y entonces usted puede descargar el manual completo. Tenemos nuestro material de apoyo en el cual se encuentran videos, tutoriales para que ustedes puedan descargar las plantillas que se encuentran acá, donde la docente va explicando paso a paso un ejercicio sobre el tema que corresponde en este caso de cada día. Acá, como ustedes pueden ver, son videos en este caso desde YouTube, en el cual ustedes pueden también guardar los enlaces, ya que al finalizar el curso, toda esta información ustedes ya no la van a poder visualizar. Además de esto, tenemos nuestra parte de progreso, en el cual ustedes van a poder visualizar el progreso que llevan para cada una de las secciones. Cada vez que ustedes ingresan al aula virtual, realizan las evaluaciones cortas, trabajan los foros de participación, ustedes están activos dentro del aula virtual. Tenemos 2 porcentajes, el 100% donde usted cumplió con todo lo que corresponde al curso o a la sección y tenemos el 80% que debe de ser como lo mínimo de participación dentro de cada sección para que usted pueda ir completando. En este caso, si usted, por ejemplo, pasa la primera semana y usted no me ha completado,
tanto los de inglés como corporativo, como mi persona de ahora en adelante, nos vamos a estar comunicando con ustedes para ver qué está sucediendo. ¿Por qué? Porque ustedes han adquirido un compromiso y el compromiso es que ustedes puedan al final obtener un diploma que los acredita que saben Excel Internship. Y de la forma en cómo ISAFOR va a saber es que ustedes vayan completando y además de eso, ir ingresando a cada una de las sesiones síncronas que tengamos ya. En mi caso, ustedes, si llegaran a tener alguna dificultad, entonces ustedes lo pueden hacer por medio del grupo de WhatsApp. Ahí se encuentran tanto los técnicos de inglés corporativo como mi persona. En mi caso, yo no puedo dar permisos, no tengo autorización, pero si ustedes llegaran a tener alguna dificultad en no poder ingresar, ustedes lo pueden hacer. Llegar a lo que es el grupo de WhatsApp. Ahí colocar en este caso el entonces. Igualmente yo me encuentro en el grupo para cualquier consulta que ustedes tengan respecto en este caso a los contenidos que se encuentran dentro de lo que es el habla. Para poder iniciar la parte de sección 1 está comprendida de esta manera, donde tenemos el primer tema, el video que se va a colocar todos los días. En este caso, este día estamos realizando lo que sería la grabación. El día de mañana, después de las 9 de la mañana, ya se encuentra el video de la clase acá para que igualmente ustedes lo puedan ver. Además de esto, tenemos nuestro foro de discusión o de participación diarias. Al final de mi parte, siempre dentro de 5 a 10 minutos, para que ustedes puedan realizar su participación. Coloco antes de la clase la pregunta para que ustedes puedan ingresar, porque acá lo importante es que estemos activos, tanto ustedes desde su casa, en su computadora, poder en este caso revisar el aula virtual y poder ir trabajando nuestros foros de discusión que están enviados. Por ejemplo, para este día tenemos nuestro foro de discusión número 1 y la pregunta dice, ¿cuál es la sintaxis para trabajar la sección directa en Excel? Pues sería, ese es el tema que nos corresponde, y bueno, esa información que encuentro dentro de lo que es el aula virtual. Quiero decirle que en este momento está cayendo una gran. Si se llegara a ir la corriente, pediría el favor de la sección. En lo que se activa, si llegara a suceder eso, yo me vuelvo a conectar con el plazo. Solo vienen los resultados para activar mis datos. Voy a hacer por cualquier cosa, pero que estoy para conectar, ¿no? Muy bien, no sé si tienen alguna consulta hasta el momento de esto que deseo explicar. ¿O ha quedado todo claro? Por el momento no. Todo claro, Gracias. todo Para los. claro. Gracias. Muy bien, miren, el tiempo se nos hace muy corto que puedan ustedes presentarse acá. Entonces, pedirles el favor que dentro del chat se puedan mencionar su nombre. Decirme si ustedes tienen su Excel básico o si han incorporado en este caso el Excel avanzado, pues me gustaría saber. Igualmente me gustaría saber de dónde ustedes o desde dónde ustedes se encuentran, ya sea de San Salvador, Santa Ana, Cincinnati. De repente tenemos usuarios de diferentes partes de acá de El Salvador. Entonces, pedirles el favor que me puedan colocar esa información dentro de lo que es el chat. Y así pues poderlos conocer a cada uno de ustedes. Igualmente me gustaría saber a qué se dedican para poder después poder leer esta información. Lo pueden ir colocando dentro de lo que es el chat. Muy bien, miren, voy a compartir nuevamente pantalla. En este momento, antes de presentar la agenda, la cual voy a estar presentando diarios, voy a pasar lista en ese momento. Pedirles el favor que puedan activar su micrófono, ya sea que me contesten por medio del chat o que lo hagan
Yo, en este caso, levantando su mano de Alba Margarita Tor. Brenda Stephanie Escobar. Acá. Gracias. Carlos Osvaldo Paz. César Gustavo Cortés. Presente. Gracias, muy amable. Eduardo José Pimentel. Presente. Gracias. Elías Alberto Guevara. Gracias. Elizabeth Zúñiga Hernández. Liliana Alejandrina Martínez. Presente. Gracias. Catherine Paola Butler. Presente. Gracias. Kevin Alexander Chicas. Presente. Gracias. Nelly Rosiguel Ramírez. Néstor Edgardo Monchas. Roberto Antonio Juárez. Presente. Gracias. Estonia del Carmen Martínez. Presente. Gracias. Verónica Elizabeth Rivera. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias, Verónica. Wilber Alexander Aguillón. Muy bien, pedirles el favor que si ustedes se conectan después, si se pasa lista al inicio, ustedes puedan colocarme acá en el chat para poder colocar su asistencia. Indiana. Muy bien, Kevin me hace la pregunta, ¿cómo es la dinámica de las preguntas? Dentro del aula virtual se encuentra, después de lo que es el tema, el video, se encuentra un foro de discusión. Yo voy colocando pregunta del tema que corresponde al día y ustedes voy a compartir acá nuevamente mi navegador. Entonces, yo coloco acá la pregunta y ustedes deben de darle un clic en la opción de responder porque ya está colocada. No van a dar clic en añadir una publicación, sino que dentro de la pregunta van a dar un clic para que ustedes puedan responder de acá y así se puede llevar una secuencia de todas las respuestas que ustedes me vayan dando. Es importante que ya ustedes ya están formados de una forma técnica dentro de la forma de expresarse o de contestar, hablando en este caso del programa de Excel. Entonces, igualmente, ustedes acá, pedirle como siempre, por favor, que puedan saludar y al final, pues, de que, ya que estamos en un foro que todos podemos, en este caso, pues, leer las respuestas que ustedes van dando. Al final, que usted ha hecho acá, ha dado su respuesta, solamente le da enviar. Y automáticamente ya aparece acá. Gracias. Muy bien. Muy bien, miren, comparto mi agenda. Siempre vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar en este caso ejercicios para que quede más claro sobre la información que ustedes ya han leído. Y al final, siempre voy a dejar unos 5 días para lo que corresponde el foro de participación. Como objetivo general del curso de Excel avanzado, el participante será capaz de utilizar Excel aprovechando las funciones para dar solución a problemas de tipo práctico. Además, podrá trabajar la planilla de cálculo como base de datos en forma avanzada.
Como objetivo general de sesión, conocer función indirecto básicas, su sintaxis y funcionamiento de las mismas mediante el procedimiento correspondiente. Quiero mencionarles que para esta semana que vamos a empezar ya con lo que sería Excel avanzado, vamos a empezar a conocer funciones que en sí, en su lógica, realizan una acción básica. Pero trabajándolas ya con funciones anidadas, ya realiza una función más avanzada. Para que ustedes puedan comprender mejor la dinámica de cómo poder trabajar estas funciones ya en su forma avanzada, deben de reconocer la lógica que hace esta función en básico, para que cuando ya nosotros entramos a una función o ya entramos a funciones las cuales debemos de anidar, ustedes puedan comprender mejor qué hace ella dentro y qué resultado al final nosotros vamos a obtener. Entonces, miren, para poder iniciar, como siempre, de mi parte, quiero decirles a los que no me conocen como trabajo, soy una docente que me gusta explicar la parte teórica porque considero que cualquier programa, llamémosle en este caso Excel, que es lo que estamos viendo, debemos siempre conocer la parte de la teoría, que es lo que nos dice, para poder obtener un mejor resultado y poder entender la lógica de Excel en la función. De lo contrario, nos podemos seguir a un video, de repente lo podemos ver hasta 2, 3 veces y no vamos a entender por qué. Y lo primero que nos pide es leer qué significa esta función o qué acción voy a hacer para que nosotros cuando ya observemos un ejercicio, tengamos esa lógica y podamos obtener ese resultado que queremos. Entonces acá, miren, dice que la función, y voy a iniciar con esta función, que es muy importante dentro de lo que vamos a ver de la función indirecto, que es la función concatenar. Dice que la función concatenar en Excel nos permite unir 2 o más cadenas de texto en una misma celda, la cual es muy útil cuando nos encontramos manipulando bases de datos y necesitamos hacer una concatenación. Para poder utilizar o para qué nos sirve en este caso la función concatenar en Excel, sirve para unir 2 o más cadenas de texto en una sola celda. Para esto, si yo utilizo la función, debo de colocar la palabra concatenar y colocar en este caso en los argumentos que corresponde a esa cadena que nosotros vamos a utilizar. Esto ustedes lo vieron en Excel. Y además de eso, miren, nosotros tenemos un operador que en este caso sería, que nos alcanza el tiempo, vamos a utilizarlo para la función indirecta, el cual dice que el operador de concatenación igualmente lo que hace es unir varias cadenas en una sola. Les coloco acá, en mi caso yo lo conozco en este caso como operador concatenar para poder realizar una acción dentro de lo que es una celda. Recordarles que esta función lo que hace es unir una cadena para obtener al final un resultado. Yo sé que ya para las nuevas versiones ya existe la función concat, el concat que me ayuda o me facilita ya una selección de rango para obtener en este caso siempre el resultado más fácil. Pero con la función concatenar o en este caso con el operador, vamos seleccionando el argumento o la celda para poder al final dentro de donde estamos realizando la acción obtener el resultado que nosotros queremos. Gracias por los comentarios que están colegas. Muchas gracias. Muy bien, miren, continuando acá, ahora con la función indirecto, dice acá que la función indirecto devuelve la referencia, ya ustedes conocen perfectamente bien a lo que nos referimos en la teoría con una referencia. Y dice que especificada
por una celda de texto. Las referencias se evalúan de inmediato para presentar su contenido. Use indirecto cuando desee cambiar la referencia a una celda en una fórmula sin cambiar la propia forma. ¿Por qué nos dice esto la teoría? ¿Para qué nos va a ayudar en este caso el directo en Excel? Dice que cuando se trabaja a diario con Excel, se escriben referencias de celda. Recuérdense que una referencia puede ser relativa, puede ser absoluta, puede ser mixta. En las fórmulas, una y otra vez. Igualmente, cuando nosotros utilizamos, que sea un rango o una validación, Excel internamente trabaja una referencia. Si yo en una celda igualo y coloco la referencia de una celda, también estoy realizando esa misma acción. Dice que, pero esto es lo que hace a Excel verdaderamente valioso. En vez de introducir los valores directamente en la fórmula, como hacemos para los cálculos habituales que muchos conocen, en Excel determinamos simplemente aquellas celdas de las que debe extraer los valores, y esto en columnas y filas, en este caso en tiempo. Ya usted ya sabe que una celda es la intersección entre la columna y la fila. Eso dice la teoría, pero ya en la práctica podemos hacer referencia primero a la columna y después a la fila, o viceversa. Hacemos referencia primero a la fila y después a la columna. Al final, nosotros estamos obteniendo el resultado que queremos. Dice que esto es lo que da a las hojas de cálculo de Microsoft su dinamismo. Con la función indirecto en Excel, se puede ir todavía más allá. En vez de escribir en la función la referencia de la celda, se extrae de otra celda o se agrupa a partir de varios datos. Dice que parece complejo, pero es de gran utilidad poderla utilizar. Para eso es importante conocer las sintaxis. Usted quiere conocer funciones, debe de saber la sintaxis con la que va a trabajar. Porque ahora que estamos ya en un nivel avanzado, la sintaxis a la que vamos a hacer referencia lleva en este caso su complejidad para obtener resultados. Y de igual forma vamos conociendo la sintaxis o la referencia a la que andamos en este caso buscando, también debemos de ir buscando la lógica que hace para obtener el resultado que queremos. Tenemos las categorías de la función indirecta que pueden ser como referencia de búsqueda. Para la sintaxis, colocamos la función indirecto. Recuérdense que al digitar automáticamente aparece. Igualmente, nosotros podemos ir a lo que sería la pestaña de fórmulas. Ahí se agrupan, en este caso, lo que serían las funciones, las cuales nosotros vamos a ir a buscar por medio de lo que sería búsqueda de referencia para poder encontrar indirecto. Entonces, ¿qué hace una referencia? Aquí dice que se introduce la referencia o referencia de celda. También se puede escribir una parte de la referencia de celda entre comillas. Cuando nosotros digitamos una referencia entre comillas, automáticamente estamos digitando un valor. Aunque dentro de la celda o de la función estemos colocando una celda, desde el momento que colocamos entre comillas, estamos haciendo una referencia de valor en la función, en este caso en directo. Dice que el vínculo entre dos partes de referencia funciona con el signo concatenar. Ya ustedes ya conocen cómo trabaja concatenar. Igualmente voy a hacer una referencia de cómo poderlo trabajar para que ustedes pues vayan reconociendo cómo vamos a trabajar ya la función en directo. Dice que A1 es el argumento opcional que indica en qué formato quiere crearse la referencia de celda. Si se deja el argumento vacío, o se escribe en este caso verdadera una función, se emplea el formato A1, o sea, la referencia de la celda
a la cual nosotros andamos buscando. Y como falso, reacciona en ese caso como función al formato F1C1. ¿A qué hace referencia la letra F y el valor 1? ¿A qué hace referencia la letra C y el valor 1? Si yo escribo F, me estoy refiriendo a la fila. Y la fila, voy a contar en qué fila voy a ir a buscar esa referencia, y es la que yo voy a colocar como valor numérico. ¿A qué hace referencia C? A columna. Y el valor 1 va a hacer referencia al número que corresponda a la columna que ando buscando. Si, por ejemplo, yo ando buscando la columna C, ¿a qué haría referencia el valor numérico? Les pregunto. Puede interrumpir un poquito. No sé si nos está mostrando Excel. O porque yo ahorita veo una... La presentación. Ajá, exacto. Sí, eso les estoy presentando. Ah, ok. Ajá, ¿a qué valor numérico? Si yo digo que hago referencia a la columna C, ¿a qué valor numérico hago referencia? Ajá. Sería 3. Así es, 3. Y si, por ejemplo, yo hablo de filas, recuérdense que las filas se muestran con valores numéricos y exactamente la fila a la que haga referencia, donde está la celda que yo ando buscando, esa es la que yo voy a colocar. Solamente en columnas, porque están dadas por letras, debemos de ir contando para poder obtener el valor numérico. Entonces, miren. Para poder finalizar esta parte de la teoría de la función indirecto, tenemos el nombre del argumento, que es la descripción, la referencia, que es obligatoria, que es una referencia a una celda que contiene una referencia de tipo. Acá, como siempre, el ejemplo va a ser A1. Puede ser B1, C1, D1. Y cuando nosotros tengamos, en este caso, A1, sé que es un valor lógico que especifica el tipo, en este caso, de referencia. Referencia obligatoria. Es la referencia especificada como una cadena de texto. A1 opcional, valor lógico que indica el tipo de referencia especificada como verdadero. O sea que yo puedo colocar, en este caso, igual, indirecto, la celda, punto y coma, verdadero. O puedo colocar la referencia de fila y columna, y en este caso punto y coma, y colocar en este caso falso. Al final yo voy a obtener en este caso mi resultado. Voy a pasar en este momento a compartirles mi libro de Excel. Me dicen por favor si lo pueden visualizar. Sí, se ve. Gracias, gracias. Muy bien, miren, para que ustedes puedan comprenderme antes de empezar con un ejercicio, yo quiero que ustedes puedan comprender las diferentes formas en las cuales indirecto funciona dentro de Excel. Eso es importante. Si ustedes reconocen lo que les voy a explicar acá, la forma en cómo se utiliza indirecto, se les va a hacer más fácil cuando ya estemos trabajando un ejercicio. Tengo la forma de referencia de celda verdadero. Tengo referencia de celda falso. Tengo valor. Y tengo otras formas de referencia de celda con valor. Aunque pensemos que puede ser igual, en su momento podemos aplicarlo de esta manera y se les va a hacer más fácil. Yo me quedo entre valor y otra forma, me quedo con otra forma. Y ya van a ver ustedes cómo poderla trabajar. ¿Qué pasa cuando hago una referencia de celda verdadero? ¿Se recuerdan que acaba de decir la teoría que si yo voy a utilizar en este caso verdadero, puedo omitir la palabra? Yo voy a igualar
Voy a colocar en este caso acá indirecto y automáticamente yo voy a hacer la referencia a la celda. ¿Qué celda voy a tomar en este caso como referencia? C1. Acá lo tengo, miren, C1. Y entonces, ¿qué quiero que me aparezca como resultado acá? La palabra Excel Avanza. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar como referencia esa celda, valga la redundancia, a la que hace referencia la celda, la cual se encuentra la información que ando buscando, y automáticamente, miren, acá, bueno, voy a cerrar el paréntesis porque yo creo que de ahora en adelante debe de ser para nosotros obligatorio cerrarlo para que vayamos conociendo las acciones dentro de lo que vamos a trabajar. Al darle Enter, ustedes pueden ver que a lo que hace referencia la celda B4 es a la columna C, fila 1, donde tengo la palabra Excel avanzado. Esto es en su forma, en este caso, bueno, ¿qué pasa cuando yo utilizo referencia en celda y coloco la palabra falsa? Se recuerda que número de fila, acá el número de fila es 1. Ahí se encuentra. C1 hace referencia a la fila 1. ¿Y a qué hace referencia a la columna? En valor numérico, 3. Cuento 1, 2, 3. Y entonces es por eso que corresponde a F1, C3. ¿Qué voy a hacer acá para obtener resultado con indirecto? Otra forma de poder utilizarlo. Coloco indirecto la referencia de la celda, que en este caso sería B6. Recuérdense que cada una de las sintaxis pasa referencia. ¿Cómo voy a hacer la separación? Puede hacer que sea con coma, si yo lo tengo como español El Salvador, o en mi caso lo tengo como español España, y entonces por eso tengo que colocar punto y coma. Aunque usted pueda ver un ejercicio, aunque usted está viendo un video, pero usted, su sintaxis, tiene que identificar cuál es su separación. Y en este caso, su separación va a ser punto y coma. Si ustedes ven, en el estilo de falso que me aparece acá, que es el que voy a trabajar, hace referencia al número de fila y al número de columna, que es lo que yo tengo en esta celda. No puedo tener una celda o hacer una referencia solamente de celda así como T1. Para poder trabajar falso, yo debo de hacer referencia al número de fila y el número de columna. ¿Qué voy a hacer en este momento? Colocar falso. Voy a cerrar mi paréntesis, aunque puedo darle en este caso Enter, pero yo necesito que ustedes se vayan acostumbrando siempre, siempre a cerrar los paréntesis. Esto les va a ayudar mucho cuando ya estemos trabajando funciones, las cuales vamos a unir y entonces los paréntesis importan. Voy a dar Enter y quiero que se den cuenta que igualmente tengo lo que es el texto Excel Avanza. ¿Qué pasa cuando yo quiero utilizar un valor? Un valor puede ser lo que está dentro de una celda que tiene una función, se puede convertir en valor. Una operación se puede convertir en valor. O un texto. Ya ustedes ya saben que existe el grupo de números. Y dentro de él nosotros tenemos todas las opciones que podemos trabajar dentro de una celda. Valor numérico, fecha corta, fecha larga. Y en este caso existe la opción de valor. Igualmente, en pegados especiales, para poderlo recordar, nosotros tenemos las opciones de valor. Entonces, ¿qué pasa cuando yo no tengo la identificación de una celda que contiene la referencia de la celda a la cual yo quiero colocar acá? Para esto, de la teoría que al igualar y colocar en este caso la función indirecto, vean por favor acá, no puedo hacer una referencia de celda porque no la tengo. Pensemos de que no tenemos los ejercicios de ahora. Ni tampoco tengo la referencia de número de fila y número de columna. Pero sí sé dónde se encuentra, que en este caso sería C1. ¿Qué hago para que
C1 se convierta en valor y aún así Excel comprenda y entienda que hace referencia a esa celda para obtener ese resultado que queremos sacar. Yo debo de colocar comillas, colocar a lo que hago referencia, que en este caso sería C1, voy a cerrar comillas para que Excel entienda que él me va a ir a buscar ese valor. Ya no referencia, sino que ese valor. Sí, ese valor que hace referencia a la celda que andamos en este caso encontrando. Voy a dar Enter y quiero que puedan observar que sigo obteniendo la palabra que se encuentra dentro de la celda C1, que sería Excel avanzado. No se preocupe, Kevin. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Queda claro hasta el momento esto que les he explicado? ¿O tienen alguna consulta? Sí, queda claro. Solamente quería hacer una consulta. Eso es nada, bueno, hasta el momento estoy entendiendo con el ejemplo que solo está jalando información. O no sé si tendría como, o como otra opción, o no sé si podría brindarnos como sí. Otro ejemplo. Porque siento que es como es solo jalar información, entonces. Sí, lo que pasa es que les expliqué que iba a iniciar explicándoles la forma de cómo se utiliza InDirector. Todas las formas en las cuales yo lo puedo utilizar. Y les dije que después íbamos a iniciar ya con la parte de gases. Aquí ya Okay. para que ustedes reconozcan las diferentes formas en las cuales podemos utilizar la función InDirector. ¿Para los demás ha quedado claro? Yo tengo una duda. Dígame, Roberto. En este caso, utilizando la función indirecto, ¿podría yo, en este caso, en vez de haber puesto C1 dentro de las comillas, qué hubiese sucedido si yo hubiera puesto C6? ¿Siempre me hubiese dado el resultado del Excel avanzado o no? Porque también porque lo ocupamos una función. Así es. Recuérdense que él, en su forma, cuando nosotros colocamos las comillas, se encuentra ya la referencia como valor. Y entonces, la celda que yo coloque va a hacer referencia a ese valor que está dentro de él. Si, por ejemplo, hay una celda que no tiene información, entonces no me va a tirar absolutamente nada hasta que yo coloque información en él. Y si la información que usted tiene ahí es un valor numérico, igual le va a tirar el resultado. Claro, claro, claro. Sí. Okay. Yo ahorita lo he hecho como texto, pero ya vamos a hacer ejercicios donde ya tenemos valores numéricos para poder en este caso encontrar. Muy bien, miren, voy a mostrarles con gusto. Voy a mostrarles acá una de las últimas formas en las cuales podemos identificar esta función. Como les vuelvo a repetir, es importante que ustedes conozcan las diferentes formas en las cuales podemos utilizar, porque en su momento, cuando nosotros estamos ya trabajando con esta función anidada con otra, usted puede saber en qué momento poder utilizar cualquiera de estas acciones que le estoy. Fíjense acá, miren, acá se encuentra este valor, ahora es un valor, en este caso, numérico. Yo puedo igualar, colocar en este caso indirecto, hago referencia entre comillas de la celda que sería A15, cierro mis comillas y en este caso mi paréntesis estoy obteniendo resultado. Pero fíjense ahora, miren, ¿qué pasa si yo selecciono esta, que no me da, acá, selecciono esta fila, me voy para el grupo de celdas y en este caso yo le doy insertar? ¿Qué pasó? Cambió el valor. Aunque yo tengo el valor acá, véanme por favor, yo tengo el valor dentro de esta celda A15, no se ha movido, pero porque recuérdense que esto es un valor, para que ustedes me comprendan mejor, cuando yo realizo la acción de insertar, me va a quedar eso. ¿Qué pasa? Si esta misma acción que estoy haciendo acá, voy a dar doble clic, yo lo aplico
a una referencia de celda. Ya ustedes ya saben que es una referencia de celda. Fíjense ahora, miren. Lo estoy moviendo y sigo teniendo ese valor. ¿Qué creen que ha sucedido acá? Si estamos hablando de referencias de celda a lo que hace, en este caso, la función indirecta. Ajá, ¿qué piensan ustedes? Lo que yo entiendo es que lo vuelve como absoluto, pero no entendí cómo es que usted lo hizo. No puedo volverlo absoluto, porque recuérdense que una referencia absoluta debe de llevar el signo de dólar tanto a la columna como a la fila. Sí, Y correcto, o fíjense. sea. Entonces, si yo tengo acá y cambié la referencia a uno, entonces, ¿qué hice? Ya se los dije. Se a la columna, solo cualquier fila de la columna. Eso, estoy un poquito perdido. Muy bien, pero no, no es la respuesta. ¿Alguien más? ¿Qué piensan que sucedió ahora cuando yo cambié la celda? Y en este caso yo sigo acá colocando más filas hacia arriba. Antes, al colocar las filas hacia arriba, me tiró cero, pero ahora sigo teniendo acá el 500. ¿Qué creen que pasó? Si ya me comprendieron, ya me dijeron que sí entienden, ya tres formas diferentes de poder utilizar la función indirecto en su forma básica, ¿qué creen que pasa acá? Sigue siendo referencia al valor numérico de la columna. Sigue siendo referencia el valor numérico de la celda. Si ustedes ven, al colocar acá a uno, dentro de esta celda hago referencia. No la celda A25. Yo hice referencia a la celda, ¿cuál teníamos al inicio? A15, ¿verdad? A eso hice referencia. Pero en su forma, en este caso de texto, llamémoslo así, o de valor, yo puedo hacer dentro de una celda una referencia celda, una acción diferente, porque ya sé que una referencia celda puede ser igual a la celda, y aunque ella se va moviendo, igualmente va realizando la acción de movimiento acá, voy a colocar un color para que vean, y entonces es por eso que ahora, aunque en su forma indirecta es un valor, sigue siendo en este caso acá el resultado que yo quiero. Y no se va a mover. ¿Queda claro? Una, dos, tres. Las cuatro formas en las cuales puedo utilizar la función indirecta. Ajá. Sí, queda claro. Gracias, muy amables. Muy bien, miren, por tiempo, yo quería realizar acá el ejercicio de función, del operador y función concatenar, pero yo creo que ustedes ya reconocen cómo poder trabajar el operador concatenar en su forma normal. ¿Sí? ¿Es así? Pueden trabajar el operador concatenar para unir en este caso dos celdas. Yo creo que sí, ¿verdad? Sí. Así sí es. Podemos. Ah, ok, muy bien. Entonces, me voy a ir al primer ejercicio y ahora quiero mostrarles una de las formas en las cuales nosotros podemos utilizar la función indirecta. Si acabamos de ver de que debemos de tener una referencia de columna, una referencia de fila, ahora tenemos información, en este caso valores numéricos. Dígame, Kevin. Sí, una consulta. Nos compartirá el archivo de Excel para poder ir practicando a la par. Sí, claro, claro. Se los voy a estar colocando.
voy a tratar, y si no, ustedes háganme el favor de escribirme, porque antes de ustedes yo tengo otro curso. Entonces, estoy desde las 7. Entonces, me lo hacen saber temprano y con gusto yo se los voy a estar colocando. Pero igualmente, quiero comentarles que ahora hago mucha referencia a los ejercicios que se encuentran dentro del aula virtual. Pueden también ustedes descargar las plantillas que se encuentran ahí. Tal vez no van a ser igualitos, pero yo siempre cambio valores numéricos, trato de hacerlo de otra manera, pero ya ustedes van a tener, si se me llegara a olvidar. Pero si no, háganme el favor de estarme recordando en el grupo para podérselos colocar. Pero temprano, como a las 6, 6:30, para que sí, yo se los pueda colocar con ustedes. Okay, Muy bien, miren. perfecto. Fíjense, por favor, acá. Entonces, el operador concatenar lo que hace es unir cadenas. Eso es lo que hace. Indirecto, lo que quiero es que obtener, en este caso, resultado de lo que es esa referencia de cero. ¿Qué voy a hacer en este momento? Voy a colocar, por ejemplo, acá una columna, se me ocurre E, y voy a ir a buscar una fila, que en este caso coloquemos 6. Ya tengo la referencia de la columna y la fila. ¿Cuál sería otra forma en la cual puedo utilizar en este caso indirecto? Miren, voy a igualar, voy a colocar en este caso indirecto acá, y dentro de él voy a hacer lo que hacemos con el operador concatenar. Selecciono celda, operador concatenar, espero que no lo encuentro, ahí está. Sí, que lo voy a poner acá, ahí sí. Operador concatenar, voy a unir, recuérdense que acá lo que estoy haciendo es uniendo las celdas que hacen referencia para obtener el resultado que quieren. Y porque el operador concatenar lo que hace es unirme cadena, quiere decir que yo debo de obtener el resultado acá que quiera. Ah, muy bien, vamos a buscarlo, en este caso sería este. Aquí está. Voy a colocarle otro color para que ustedes puedan observar. ¿Qué pasa si yo coloco ahora acá, por ejemplo, C y coloquemos 7? Eso va a estar ahora en directo. Tenemos acá 7, que sería este valor. Encontrar en su forma básica el resultado que nosotros queremos ya de un cuadro general. Acá, recuérdense, yo trato de colocar ejercicios en los cuales ustedes puedan observar, visualizar y así puedan comprender mejor. En su momento pueden ser un poco más grandes, pero lo importante es que ustedes puedan ver qué es el resultado, cuál es el resultado que nosotros estamos obteniendo acá. ¿Queda claro ahora sí esta forma de poder utilizar en directo? Sí, queda claro. Sí. Sí, está claro. Muy amable. Muy bien, miren, esta sería una forma en la cual nosotros podemos, en este caso, utilizar indirecto. Tenemos, en este caso, la referencia de la columna y la fila. Al poder utilizar lo que es la función y poder colocar, en este caso, el operador concatenar, nosotros estamos obteniendo lo que sería el resultado. Puede suceder que ustedes quieran comprenderlo de una forma diferente. Igualmente, miren, acá tengo un cuadro. Hago referencia a lo que sería la columna, hago referencia en este caso a lo que sería la fila, y esta sería otra forma en la cual nosotros podemos utilizar la función indirecta. Quiero comentarles que el tema indirecto o la función indirecto tiene dos partes. Pero esto ya el día de mañana lo vamos a estar viendo ya en otra forma, que yo creo que es con la que más utilizamos esta función, que sería con una validación, para que ustedes puedan entender. Este día es como que ustedes puedan entender las diferentes formas en las cuales podemos utilizar en este caso esta función. Entonces, ¿qué pasa si yo igualo acá? Mire, coloco en este caso la celda, el operador,
la celda, yo acá estoy teniendo, es lo que hizo anteriormente, pero nosotros lo colocamos en este caso entre medio de lo que es la función de las dos celdas que hace referencia para obtener resultados. Pero pueda suceder que ustedes lo comprendan de esta forma, que podría ser mejor. Y ahora me dicen ustedes, voy a colocar acá para poder ir finalizando, coloco indirecto, y porque lo que quiero es que haga referencia, recuerden que si yo coloco verdadero, hago referencia como que estuviera colocando a un, o sea, columna y fila. Y si yo lo coloco en este caso falso, hago referencia al número de la columna y al número en este caso de la fila. Esas son las opciones que nosotros tenemos. Entonces, voy a seleccionar en este caso esta celda. Voy a cerrar mi paréntesis importante. Y entonces ahora les pregunto, ¿a qué hace referencia lo que acabo de hacer? ¿A verdadero o a falso? A verdadero. ¿Ah? ¿Alguien más que me pueda dar su respuesta? Sí, verdadero. Kevin dice verdadero. Están en lo correcto. Estamos realizándolo, en este caso, en su forma o en las opciones que tenemos de verdadero y falso, en este caso como verdadero. El día de mañana voy a continuar explicándoles otras formas en las cuales podemos también trabajar, donde podemos aplicar, por ejemplo, ¿qué pasa si me tira este error y yo no he colocado el operador para obtener el resultado? ¿Qué debo de hacer dentro de esa celda para que no me suceda esto? El día de mañana vamos a estar ya creando anidación de funciones que nos ayudan cuando no quiero o no me permito dentro de esa celda poder tener esos errores que no deben de suceder dentro de esa celda. Ya, este error ustedes ya lo conocen perfectamente bien, ya se les explicó cada uno de los tipos de errores que tiene en este caso Excel. Ustedes ya deben de entender y comprender a qué hace referencia en este caso este error de lo que sería Excel. Voy a pasar nuevamente a compartirles nuestra aula virtual, volverles nuevamente a decir que tenemos nuestro foro de preguntas por cada día. Voy colocando acá una pregunta que ustedes deben de dar respuesta. Acá lo único que deben de hacer es abrir ya la pregunta que se encuentra dentro de lo que es el foro y poder dar acá lo que es su respuesta. Espero para los, creo que tengo 16 participantes, espero que los 16 participantes puedan ir también contestando. Esto les ayuda a su progreso dentro del aula virtual y también me ayuda a mí a saber que ha quedado claro cada uno de los temas que vamos viendo en este caso diario. Fue un gusto para mí poder dar este día la primera clase. Espero que nos podamos conectar el día de mañana, siempre puntuales a las 9 en punto. Entonces nos vamos a despedir acá. No sé si hay alguna consulta. ¿No? No, no tengo. Yo tengo una consulta, ingeniera. Dígame, Roberto. En el caso de nosotros que estuvimos en el intermedio anteriormente, ¿habría que siempre volver a completar el registro para poder acceder a la plataforma? Roberto, ¿no les han enviado sus credenciales? ¿Cómo no? Creo que sí. Muy bien. Ustedes van a entrar con el mismo usuario y contraseña para los que estuvieron en intermedio. Y se les va a agregar el nuevo curso. Ya deben de tener agregado el curso de Excel avanzado. Si no lo tienen, háganme el favor de colocar en el grupo de WhatsApp que todavía no tiene el curso de Excel avanzado para que se lo pueda colocar el técnico. No, de hecho sí, ya cerré sesión y volví a abrir y ya me aparece acá. Gracias. Ah, muy bien, con gusto. Dígame, Brenda. ¿Los foros, usted va a colocar la pregunta después de la clase o durante la clase? Las preguntas las coloco antes de la clase, unos
Bueno, con ustedes va a ser temprano, a las 6:30 estoy colocando la pregunta para que ya ustedes ya la tengan y Pero puedan en este sería, caso. ajá, pero serían como preguntas referente a la clase, entonces tendríamos que responderla nosotros después de la clase, ¿o? Sí, esto es una pregunta que corresponde al tema que ya tuvieron que haber leído y sobre lo que hago en este caso referencia de lo que explico. Por eso la pregunta de ese día dice, ¿cuál es la sintaxis para trabajar la función indirecto en Excel? Que es lo que acabamos de ver. De Y es acuerdo, igual gracias. al tema que tienen dentro del aula virtual. Okay. Muy bien, pasen todos entonces feliz noche. Nos vemos el día de mañana. Buenas noches. Gracias, Buenas Buenas noches. noches.